¿Por? ¿Te has dado cuenta de algo o qué? Es lo más probable, ¿verdad? Este símbolo es extraño. Seguro que significa algo. Diarios. Parece que sus pensamientos estaban en guerra. Esta carta está dirigida a Carlos y habla del ataque a Melun. La iban a enviar esta noche a un burdel que hay en la taberna. El rey estará ahora. Ya no necesito esta capa. Si has parado durante lapsus de tiempo y en efecto, cuando parabas no estabas mal. Solo que volviste. Un poco como el que deja de fumar y dice: nada, yo creo que no era el problema el fumar. Y fuma un poco hasta que vuelve a fumar un montón. Tabernera, busco un poco de compañía. Nórdica. Una joven fornida como tú debe tener apetitos igualmente fuertes. Y me encantaría ayudarte en cualquier otro momento. Sí. ¿Por qué no ahora? Está cerrado. Hay un visitante especial, ya me entiendes. Tendrás que probar suerte con gente no profesional. Quizás la plata ayude. Pues mira, podría ser. No conseguirás entrar por la puerta principal, pero como suele ocurrir en París, hay otro camino. Sí, continúa. Siempre hay otros caminos. Puede que te interese observar ese árbol grande que hay fuera de la entrada. Pero yo no te he dicho nada. ¿Tan importante es ese visitante para que rechaces a una clienta honrada? Es una pregunta oportuna, pero no puedo responderla porque estimo mi cabeza. Y bien mirado, esto ya es una forma de responderte. Me encantaría hacerte cambiar de idea. Si tu necesidad es tan grande, intenta hablar con el guardia de la puerta. Está al bajar las escaleras. ¿Ese ha sido un chiste más para el jugador que para Eivor? Gracias. Tú, pero no me quieres hablar.
hace gracia porque pone que son muy peligrosos. Pero yo me los fulmino en 0, ¿sabes? No me deja hablar contigo. Bueno, no me deja hablar con nadie realmente. ¿Te imaginas que se me ha bugueado? Pero vamos a leer qué pone aquí entonces. Yo sigo exactamente igual, ¿eh? Solo había una puerta. Mi confesora y mi amante. Cómo te admiro. Solo había una puerta. Sí, has elegido un buen momento. Descansa. Ya me quedo yo con el trauma. ¿Eres real? ¿Qué eres? ¿Otro diablo? No soy tu enemiga. Soy Eivor, del clan del Cuervo de Inglaterra. Ah, de carne y hueso. Y nórdica por tu aspecto. ¿Por qué me molestas? ¿Qué hacen mis guardias? Buenas noches, Anna. Tus guardias no vendrán. Y tu obispo tampoco podrá acompañarnos. Enkelwyn, me has hecho un favor. Aunque no lo supieras, ese obispo era un incordio infernal. ¿Qué quieres de mí? Tus soldados atacan pueblos nórdicos. Y sus ataques son cada vez más frecuentes. Estás haciéndonos la guerra sin causa alguna. ¿Sin causa? Esta es mi tierra. Un reino establecido por Dios. Vosotros sois invasores, demonios, una lacra que debo borrar. Chao, descansa. Mi causa es Dios mismo. La guerra es incierta y peligrosa. A menudo comienza en un lugar para terminar con pérdidas en otro. La guerra es como es, pero hablas de Inglaterra.
Ah, sí. Ya te entiendo, diablo. Vienes a suplicar por tu cuello. Vengo a cerrar un acuerdo que salve muchos cuellos. Quizá también el tuyo. Te apoderas de otra tierra con asesinatos y esperas impedir que te expulse de ella con negociaciones. Yo soy un rey. Tú eres un invasor impío. ¿Quién eres tú para parlamentar? Soy alguien que podría haberte matado ya, pero sigues vivo. Quizás sea conveniente. ¿Qué piensas tú? ¿Funcionaría? Podría funcionar. Hay algo que necesito. Si puedes dármelo, me sentiré más inclinado a considerar tu propuesta. Un trato dentro de un trato. Muy propio de un rey. ¿Qué es? Me han quitado a mi reina, Ricarda. Quiero que me la devuelvan. Antes habrá que encontrarla. Mis espías dicen que los que se la llevaron pertenecen a una secta fanática de la Iglesia. No sé nada más. No pareces estar muy angustiado por su ausencia. El matrimonio de un rey suele ser una cuestión más política que del corazón. Además, no creo que corra peligro. Y ten por seguro que deseo su regreso. Si lo hago, aceptarás dejar Inglaterra en paz. Paz. Curiosa palabra en boca de una invasora. Pero de nuevo, das demasiado por sentado. Si lo haces, te habrás ganado un puesto en la mesa de negociación. Eso es todo. Nos volveremos a ver con tu reina y discutiremos tus ambiciones en Inglaterra. Como tú digas, diablo. Y si Dios quiere. Ahora debes disculparme. Sí, porque eso no quiero verlo. Vamos a ver. ¡Uy! ¿Qué es un problema? ¿Me alcanza? No, no me alcanza. Vale, 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 vale. Vale, vamos a ver. Eso no está bien. Tan deshonrado a nuestros hermanos.
Siegfried hará que los francos respondan por esto. ¡Matalobos! Llevabas fuera mucho tiempo. Hemos tenido problemas. Engelwin está muerto. Pero estos francos tienen algo enfermizo que no comprendo. Me place que te des cuenta. Es como te había dicho. ¿Ves ahora lo inútil de tratar de negociar con ellos? Sin embargo, debo hacerlo. La información que le saqué me llevó hasta su rey. Carlos y yo empezábamos a llegar a un acuerdo. ¿Te reuniste con su rey? ¿Nos convierte eso en enemigos? La única persona que toca fue capaz de traerme Merreta. Si no hacía algo, habría perdido la oportunidad. No quería desafiarte. Pues lo has hecho. Mientras tanto nos atacaron y sufrimos bajas que podrías haber ayudado a evitar. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Pronto entenderás con quién estás pactando. Te lo mostrará Toca. Yo tengo que planear una venganza. Acompáñame, Matalobos. ¿Te acuerdas de los vigías desaparecidos? Los estuve buscando mientras Siegfried y tú ibais a por Engelwin. Pero no aparecían. Los encontramos tras el segundo ataque. ¿A qué te refieres? ¿Dónde estaban? Ven a ver. Uy. Estas heridas no fueron provocadas por espadas ni animales. Los francos son así. Como habías dicho antes, tienen algo enfermizo. No hay honor en sus actos. Estos eran mis amigos. No es la primera vez que veo esto. A veces desaparece alguien y cuando regresa, está así. Toca, necesito tu ayuda. Carlos me pidió que encontrase a su reina. Si lo consigo, evitaré que este mal llegue a Inglaterra. La reina estaba ayer en Evreux, acompañada de unos clérigos. La encontrarás allí. ¿Crees que solo me dedico a beber vino y yacer con los hombres y mujeres más hermosos? Tengo ojos en toda Francia y ven muchas cosas. Okay. Y ahora debo ocuparme de algunas de ellas. Cuando tengas tiempo, Eivor, ven a verme. Tengo más trabajo para ti. Siegfried tiene razón, Matalobos. Insistes en negociar con los francos a pesar de tener pruebas de sobra de su cobardía. No me enfrentaré a mi tío. Lo siento. En eso no puedo ayudarte. Tienes razón, Toca. Tu lealtad ha de estar con tu clan, la mía con el mío. Por eso vine a Francia. Iré a Evreux sola. Cuando termines en Evreux, ven a nuestro campamento de avanzada, al oeste de París. Debemos preparar el asedio.